pelota, echándome la famosa. ¿Qué sería ir más allá? Eso es. ¿Por qué le dejas? Eso es. Es diferente, ¿eh? Como él pinta de como yo pinto. ¿Cómo pinta él? Él pinta con movimiento, fíjate. Muy interesante. Tiene una mano mágica. Muy bien, Carlos, muy bien. ¿Qué le pasa? Claro, no sabes qué le pasa. Eso es. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Por qué actúa raro? Lleven este juego hacia algún lugar. No lo dejen. No lo dejen. Eso. No lo dejen. Abandonar el juego es abandonar todo el trabajo.
Lleven el juego hacia algún lugar. Llévenlo hacia algún borde, hacia algún límite. Llévalo hacia algún límite. Hacia algún límite que tu cuerpo te pida llevarlo. Lleva el juego hacia un límite. Eso es, está bien, más todavía. Algo le pasa. Y no se arregla eso, ¿eh? Por ningún lado se arregla. Peor. ¿Qué quiere ella? ¿Qué quiere él? ¿Qué pasa aquí entre ustedes? ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes? Eso es. Está súper bien que intentes hacer todo lo que quieras hacer, Carlos. Está súper bien. Mientras no sepas qué más hacer, vas a seguir intentando hacer cosas, y eso está muy bien. Pero aun cuando estás intentando hacer cosas, aquí no ocurre lo que tú quieres que ocurra. Y eso es lo que pasa en la escena. Exactamente. Algo le pasa a ella, algo le pasa mal, no sé qué. Y si fuera algo importante a ti, si eso en lugar de preocuparte te ocupara, si eso realmente, ¿qué tanto te importa lo que le está pasando a ella por dentro? ¿Qué tanto te importa lo que le está pasando a él ahorita mismo? Porque mira lo que está haciendo, mira cuántas cosas hace. Simplemente para ganarse una sonrisa tuya. Puede ser, esto podría parecerse a la escena. Cámbiense. Thank you.
¡Has terminado! Sí.
Solo del martes. No son las sardinas. ¿Quieres sardinas? Las pintas. Ajá. ¿Qué te postre? Sopa. De pollo. Con el té. Y con un poco de azúcar. Como un segundo, un poco. No sale como huele, pero al menos no está parecido. ¿Te quedaron? Son tuyos. Gracias, pero yo no tengo un plan tan refinado. No soy artista. Me conformo con poner para el sobre. Como siempre, una velada. ¿A dónde vas? ¿Cuántas veces te dijo que uno no debe levantarse la mesa antes que todos los comensales hayan terminado? Sabes perfectamente que detesto comer sola. ¡Vuelve, me oyes! ¡Vuelve! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Silencio, por favor. A ver, chicos, ¿cuántos ensayos han tenido? Cinco. No, yo no voy a decir chicos, voy a decir una cosa muy bonita que salió ayer. Aprendices. Muy bonitos. Esto viene de la masonería también, el aprendiz masón. Pero está bien porque es un taller, entonces la gente que está aquí es aprendiz. Y qué lío que tenemos que entre que si es que es alumno, que si es que es actor. Aprendiz está buenazo. El taller. Aprendiz de taller. Cinco. Bien, ¿no? Bien aprovechados, cinco ensayos. ¿O no? ¿Qué tal les ha ido? Bueno, tenemos un productor, yo creo. ¿Tú crees? Porque, bueno, como recién estamos viendo qué es lo que es la estructura, estamos tratando de hacer las reacciones. Ajá. Y vemos que eso es la... Estructura es repetir. Eso es la estructura. Luego ya vamos a ver si es que la estructura... Ya vamos a ver si es que es una estructura buena o una mala. Una buena generalmente es una estructura de acciones. Pero ya vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué tal les ha ido? Bueno, para mí sería este el segundo paso, porque la primera vez, como tú nos diste la clase y todo eso, fue súper diferente. Uh-huh. Y aparte no teníamos ningún ensayo en la primera vez que nos presentaron. La segunda vez, no me acuerdo cuántos ensayos tuvimos, pero... Tres. Dos y medio. Ah, cierto, tres y medio, ya me acordé. Porque ya teníamos la idea, fuimos con los cinco ensayos haciendo... Implementamos otras cosas, pero sí perdón lo que ya tenía. Bueno, ¿Tú qué piensas? Sí. Yo me siento bien. ¿Te sientes bien? Eso es importante, saber si te sientes bien. ¿Tú te sientes bien? Más o menos. ¿En qué sentido más y en qué sentido menos? En el menos en el previo. Sí. O sea, ahí sí creo que me viene no sé, no. ¿Qué pasa? Es muy interesante lo que dices porque coincide con lo que yo pienso. Me quedo así como que... Se me olvida, o sea, no sé qué hacer, me quedo así paralizada y... Y es lo mejor que te pasa, por cierto. Empiezo a hablar sobre un problema que yo tengo. Y digo, como que intento controlarte. Intentas controlarte. Sí, creo que es el problema porque. Está muy bien. Nicole, es maravillosa esta autoevaluación. Sí. Silencio, por favor. Entonces, digo, así son, no te preocupes. Digo, así, ya, Nicole, ahora sí, al frente. Y pasa, y después, de espalda. Y así, ajá. Es como que,
intento así aquí, ¿no? Porque generalmente estoy atrás. Y lo que no sé es que me veo como que a la esquina, porque me siento incómoda cuando se me viene así, es como que... Bueno, a mí también se me hace el previo súper difícil. Lo sé. Lo sé, se te hace difícil, ¿no? Pero... Pero yo intento hacer cosas, pero yo veo que a veces ella como que... Y se empieza a cabrear y... Me da la sensación que me va a dar un puñete o algo así. Ojalá te diera un puñete. Ojalá te diera un puñete, porque yo creo que Edgar no te dará un puñete nunca, ¿no? Si nos enteramos, le te defenderíamos. Te defenderíamos. Edgar, compórtate. Bueno, muy bien. Ya está. A ver, alumnos del estudio de actores. De León Sierra, como dicen no sé quién. Tienen 2 minutos cada uno a partir de ahora. ¿Ya? ¿Quién? Vos, el chico. Es súper difícil porque en el previo tú no hiciste nada y tú hiciste todo, pero en la cena fue al revés, tú hiciste todo y... Bueno, tú no es que no hacías nada, pero lo que hacías yo no me creí nada. En cambio, lo que ella hacía yo me creía todo. Pero igual creo que te faltaban un montón de acciones porque lo que vi más era que decías del texto y te dabas las vueltas alrededor de ella. Ella tenía un montón de acciones. En el previo, bueno, yo pues, tú tienes 17 años, ¿no es cierto? O 18. Ya, 17. Entonces, a mí se me hace súper difícil que intentes hacer el previo porque eres tú en el previo, en la escena. Yo creo que se te hace fácil porque no eres tú, sino piensas que eres el personaje. En el previo se te hace difícil hacer cosas porque eres tú y tienes 17 años. O sea, yo tengo 25 y a los 25 me orino estando ahí adelante. Y a los 16 yo no podría hacer eso. Entonces yo creo que... Deberías relajar esos que tengas, porque es verdad lo que dice tu chico, es atemorizante estar ahí. Pero vos, ese impulso de reír, suponte, yo veía que querías controlarlo. ¿Por qué no más bien explotarlo, no? Eso. Eso es el previo. No más bien explotar esas cositas pequeñas que te van saliendo por ahí. Y claro, tú sí proponías la diferencia. Yo vivía que tú proponías así como que corporalmente, pero cuando te lograba ver los ojos, porque casi siempre estabas de espaldas a mí, yo veía menos verdad en tu mirada, ¿sí? O sea, como que asumes la técnica, sabes lo que tienes que hacer, pero no te la crees. Y eso es lo que vi en la escena, ¿no? A mí me encanta la facilidad de palabra que tienes, como que wow, porque es bien difícil hablar, y vos hablas nomás. Y hablas de verdad y es como que tienes un sentido de la verdad, como que te agarras de algo y te lo crees y es bien interesante. Esta coreografía también me gustó muchísimo, ¿no? Armaron bien, bonito todo. Y supongo que la pueden repetir porque la vi súper fluida. O sea, la estructura, perdón. Y eso, ¿no? Para me parece interesante avance, porque vi el paso anterior, o sea, si hay avance... Me gustó, a pesar de las cosas que dijo el pichico, de verdad, ¿no? Hay cositas, acciones de verdad transformadoras, ¿no? ¿Por qué le digo? ¿Por qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero conseguir? ¿No? Cosas así muy específicas, menos genéricas. Tranquilo. ¿Alguien más? ¿Chris Kaiser? Yo lo que vi en mi previo, que tenías... O sea, al principio le dicen así, es obvio que no sabes qué hacer, pero eso es normal. Pero después, mientras iba avanzando, lo que vi fue un montón de emociones contenidas. Tantas emociones que eso era lo que paralizaba. Uh-huh. Y es cuestión, es más fácil de lo que puedes creer que es. Es decir, en lugar de tragarte todo lo que estás sintiendo, sacarlo de alguna manera. Y eso además después da mucho más libertad en escena, cuando ya sacaste todo eso antes de entrar. Y Carlos, sí, lo que ya te dijeron, tal vez hace falta parar un poco más y solo ver lo que está pasando, cómo está tu vida, cómo está ella. Muy bien. ¿Alguien más? Yo.
Ay, muy bien, Roberto. O sea, yo viendo esto, este previo y escena, me acordé un poco de lo que me pasó y nos pasó a mí en la escena de ahora que a veces la PAM me decía como que no, pero tú me estás reaccionando como a las cosas que yo te estoy proponiendo. Y me acuerdo que tú, León, le dijiste como que bueno, como también uno propone, o sea, no es solo que el otro no responde, sino que también hay que probar distintas maneras de proponer. Entonces, si bien sí, Nicole se queda como un poco en blanco y se nota, creo, pero también de parte tuya como que sí, haces un montón de cosas, pero en realidad, ¿qué es lo que estás proponiendo o cómo te estás acercando a ella? Porque tal vez es como la misma manera de distintas formas o de distintos movimientos, pero ¿cómo acercarte para que ella en realidad de una manera diferente, tal vez? Muy bien, nadie más. Muy bien. Bueno, yo quiero decir algo con respecto a lo que dijo Chico. Cuando nosotros hicimos el último repaso, nos evaluamos, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo le dije a Nico, yo veo que tú estás haciendo un montón de cosas y yo no tengo nada. Por eso es lo que implementamos algunas otras cosas, porque realmente no tenía casi nada, pero él dijo que sí tenía acción y todas esas cosas, pero yo tampoco me creí. Pero ya ahora, al rato que yo le hice la escena, sería porque ya sabía más o menos lo que era la estructura o lo que habíamos repasado, se me hizo un poco más fácil. Eso. Sí. ¿Qué pasa? ¿Algo pasa? ¿No? ¿Por favor? Ya. Sí, bueno, no importa. Ya te vas a ir acostumbrando a escuchar nomás lo que ocurre aquí, ¿sí? No, fíjate, lo que acabas de decir no ha aumentado ni ha quitado nada a la evaluación que te hiciste, que estuvo bien, ni tampoco le ha quitado ni ha aumentado nada a la evaluación que te echó Chico o Diego o quien sea, ¿no? Cualquier persona. Es importante porque ahí en este libro hay una cosa muy interesante, permíteme un momento, que es el equilibrio entre vivencia y signo escénico, ¿sí? Que es un problema, ¿sí? Que es difícil de ver a lo largo de toda la carrera formativa de un actor, ¿sí? En realidad, siempre digo esto es el actor. Cállate. Pero así como fenomenológicamente, como decir, ¿qué es la actuación? La actuación es saber equilibrar aquello que es la vivencia con el signo externo, con el signo escénico, ¿cierto? Y tú me dirás, pero no corresponde. Si yo siento full, eso no se ve así, no se ve. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, o a lo mejor se ve mucho más de lo que tú crees, ¿sí? O no se ve nada, ¿sí? Porque no aprendemos, no nacemos con esto. No nacemos con esta capacidad de el equilibrio entre vivencia y signo externo. ¿Qué es el signo externo? Es aquello que se ve. El signo externo y escénico, ¿sí? Por ejemplo, digo para todos los demás también, aquello que significa ritmo para los directores, sobre todo de cine, ¿sí? No es otra cosa que el equilibrio entre ritmo interno y ritmo externo. Hay un ritmo interno, ¿sí? Esas emociones, estas vivencias. ¿Quién dijo emoción? ¿Alguien dijo emoción? La Chris Kaiser. Estas emociones que ocurren en un ritmo determinado, pero el cuerpo responde en otro ritmo determinado, ¿sí? Recordemos el previo y recordemos a Nicole estática frente a Carlos. Estática y extática también, ¿sí? Estática y extática. Yo lograba ver, yo sé que estoy hablando también en chino, pero no importa, tú escucha. Yo lograba ver una velocidad increíble dentro de Nicole,
velocidad. Le pasaron miles de cosas. Sin embargo, estaba haciendo esto prácticamente. Nada más. ¿Sí? No estaba diciendo, ¡ay, Dios mío! ¿Lo que me pasa? ¿Lo que siento? ¡Ah, no! ¡Para! ¡No! No estaba haciendo eso. Sin embargo, yo veía que por dentro ocurría eso. ¿Sí? Entonces, esto es signo externo y signo interno. ¿Sí? Ritmo externo y ritmo interno. Y ocurre no solamente dentro del actor, sino en la fenomenología personaje-personaje. ¿Sí? Hay un ritmo interno entre personajes y un ritmo externo también. Eso es el ritmo de la obra. ¿Sí? Que es una cosa que no es lineal, que es complejo que sea lineal, y que generalmente es modulado, ¿sí? Pero claro, tenemos que aprender a leer esto. Y para eso es el trabajo previo. El trabajo previo es para saber, es como decir, es una iniciación, ¿sí? Es como un rito de iniciación, el trabajo previo. Uno no sabe qué es, que no, no sabéis, así ha sido, ¿sí? O sea, esta cuestión de las emociones, entre comillas, ¿sí? Esta cosa que es la vivencia, se puede materializar, ¿sí? No es solamente una cosa que está ahí y que yo no la puedo comprender, el gran pezón que decíamos el otro día, ¿no? Pezón, llanto, ¿sí? Y yo no puedo comprender, el mundo es pezón, yo soy pezón, al comienzo, ¿no? Sino que cuando empezamos a distanciarnos, cuando empezamos a vernos, ¿qué es la distancia? La distancia de aquí a acá. Si estamos solamente aquí, no vemos nada, estamos aquí. Para vernos, no hay cómo vernos, o sea, no podemos salirnos de nosotros mismos. Pero con entrenamiento podemos hacer esto y ver qué ocurre aquí. ¿Sí? Y decir, no, estoy zafado. Uf, estoy como loca dándole, ¿sí? No estoy haciendo nada. Soy un pedazo de grasa en encima del escenario, ¿no? Y esto, queridos compañeros aprendices, masones, esto es un proceso, ¿sí? Esto es lo más bonito de la actuación, de aprender a actuar, que es un proceso. Y yo creo que la clase de ahora nos va a ayudar a desarrollar un poquito este concepto del proceso, ¿sí? Para que lo vayamos teniendo un poquito más claro todos. Aquello que se presenta como dificultades de manera drástica habladas por el Pichico y de manera mucho más suave habladas por Diego, no dejan de ser verdad, ¿sí? Ni lo drástico ni lo suave. Lo que ocurre es que nos enfrenta a una situación de dificultad con la técnica, a la que yo voy a ir accediendo, ¿sí? En vuestro caso, a mí me parece que tiene que ser pausada, ¿sí? Hay una particularidad que es importante señalar. ¿Qué edad tienes, mi querido Carlos? 28. 28 años. Y tú tienes 17. Él tiene 11 años más que tú. Sería por demás pueril, nunca mejor dicho, no pensar que esto ya es una dificultad. Es decir, de repente Pichico te dice, no, es que te hace falta madurez para poder entender esto de la... Y cuando uno tiene poca madurez, me acuerdo cuando tenía 19 años, estaba en España, fue una de las cosas que más me afectó, que a mí me dijeron, eres un niño. Yo me lo tomé tan fatal, me fui a llorar en la casa, sí, o sea, fue como, porque ¿qué puedes hacer, Dios mío? Es que contra eso no puedes hacer nada, es que no puedes hacer nada, es que tiene toda la puta razón, es que soy un niño, ¿qué hago? ¿Cómo crezco para poder
para poder ser actor. ¿Sí? ¿Cómo crezco? Dios mío, hazme crecer para poder ser actor, ¿no? Y lo más importante es que el pichico tiene razón, por muy duro que haya sonado, ¿sí? Pero lo bueno de esto es que tú estás accediendo a un proceso de formación, ¿sí? Y si tú tienes la suficiente humanidad para aguantar el proceso, para estar aquí, hacer otra escena, y 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 otra escena, pues vamos a madurar contigo, ¿sí? Y la madurez va a ser, obviamente que va a haber una madurez personal, mucho más a tu edad, en la que un año es un siglo. Yo recuerdo, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Es que ser joven es bellísimo. Y yo estaría muy contento de que tú no te asustes de esto. No gratuitamente te he aceptado en el aquí, ¿eh? ¿Te sabes por qué te acepté, Nicole? Te acepté porque vino tu padre y tu padre te apoya. ¿Sí? Y esto es muy difícil en el mundo entero, peor en el Ecuador. ¿Sí? Y esto me parece bueno, es decir, y tú tienes una forma de vivir que es un poco diferente. Esto no quita que tú tengas 17 años recién cumplidos y que tú tengas la experiencia que tienes en la vida y que seas y que seas lo que eres. Esa facilidad para la palabra, que espero que no la pierdas y que también espero que nos enfrentemos a ella como una dificultad, por cierto, ¿sí? Esta facilidad de la palabra responde a tu edad. Responde al lugar de pureza que tienes, al lugar de ingenuidad que tienes. Y esto es lo que los actores adultos lo olvidamos y no podemos hacer. Y espero que con el tiempo tú no pierdas esto, ¿sí? Va a ser difícil porque cuando un...